Hola, bienvenidos al canal de Araubi. Soy Araubi, como es fácil de adivinar. Y hoy le daremos alguna vueltecilla a este Killer Station de 1983 de Hudson Soft en lo que viene a ser el número 728 de la serie de juegos para MSX. Y según digo esto de 728, me di cuenta que el anterior, le he visto supongo dos, dije 729 y tengo puesto 729, pero tiene que ser el 727. Así que ya me lo habéis supongo que ya me lo habéis hecho notar en, en el vídeo, pero según acabe de grabar esto, iré a corregir el, el título, pero en el vídeo diré 729. Ya digo, eso estoy grabando uno detrás de otro y por eso me estoy dando cuenta ahora. Y no voy a repetir el comentario completo por ese mínimo fallo. Ya digo, ya, lo habéis dado, ya os habéis dado cuenta y ahí estaremos. Bueno, eh, pantalla 2. Ya le hemos dado una vueltecita al juego, ¿no? Porque esto, esto es el típico de. De fase vuelta. Cada, cada vez que matamos ahí todos los enemigos. Que podemos traspasar las barreras móviles. Que bueno, van cambiando de forma, pero vamos, prácticamente. Digamos que. Digamos que fase vuelta o. O dos fases, una vuelta por el cambio entre eh, la formación esta infinita y, y la otra que es así más elíptica, digamos. Pero vamos, en ambos casos, un juego muy basado en los arcades de unos años atrás, en el caso de. Bueno, estamos en el 83, Hudson Soft. Eh, un juego muy Hudson Soft. De principios, mira que Hudson Soft nos inundó de, de videojuegos para MSX. En los primeros años, sobre todo. Eh, es 83-84. Donde ponía juegos eh, muy coloridos. Como es el caso. Con eso sí, con movimientos un poco. Eh, un poco ahí. Un poco ortopédicos, digamos. Como es el caso. Eh, pero bueno, bastante divertidos, como es el caso. Aunque este no es de los mejores que tuvo en su momento. Y ya digo que está muy, muy basado en arcades de un par de años antes, del 81, 80 o incluso del 79. Hay juegos muy, muy similares. En este caso, lo que hacemos es lanzar el misil. Hay un arcade que es como este, y ahora no me acuerdo el nombre y ya me está fastidiando. Porque no me acuerdo el puñetero nombre. Pero bueno, da igual, si me acuerdo durante la... durante la narración, durante el comentario, pues lo digo. Si no, pues nada. Ya seguramente ya sabéis de qué arcade me estoy arcade, arcade me estoy refiriendo. Y es bastante, bastante clásico. Y si no, pues nada. Es igual, ya me acordaré, o no. Porque. Galaxy Wars, eh, Me ha venido. Galaxy Wars. Ay, eh, el arcade este de, de Universo creo que es. Y vamos, ni del 80. Ni del 80 creo, creo que... 78, 79, una cosa así. 78, 79. Bueno, tendría que buscarlo. Es igual. Galaxy Wars. La diferencia es que en el Galaxy Wars... Bueno, lanzar eh, el misil ya veis que el mandado toma por saco toda la barrera. Es un pequeño tuquete ese de mandar ahí entre los... Entre, entre ambos. Pasa que ya veis que la barrera se vuelve a generar. Ahora va, tan, bueno, ahora va tan rápido esto que la explosión, cuando lanzas el misil y lanzas una explosión, pues mientras se mantiene, se siguen chocando lo que son las barreritas contra el. Contra con esa explosión, con lo cual, eh, por ejemplo, aquí cuando es el infinito, si dispara ya en el medio y medio, que va un poco más rápidos ahora, pues eh, puedes destrozar, ya veis que toda la barra. Lo que pasa es que con el tiempo se acaba regenerando, se acaba regenerando y cambiando al siguiente patrón. Por eso digo que, que tampoco es que sea. O sea, lo puedes considerar porque en la si pasas a la primera fase rápido, pues la segunda fase empieza con este nuevo patrón. Pero eh, si destrozas todos los, todas las barreras y pasa un tiempo, en vez de pasar eh, al segundo, a la segunda fase y segundo patrón, en la primera fase ya vamos al segundo patrón de defensa. Como decía, la diferencia con respecto a la, la, perdón, a la Galaxy Wars... Uy, a Galaxy Wars, es que en él eh, tenías el misil igual que este, lanzas un misil para arriba y a, la, a lo que pete. Allí, digamos que tienes que esquivar a los enemigos porque mientras ascendías con el cohete también te podía matar. Aquí, ¿no? Aquí lo que lanzas es un objeto que choque contra lo que choque, da igual. Lo que tenemos que defender es la plataforma desde la que sale, que como veis seguimos moviéndola una vez se va el... El cohete, una vez despega, la seguimos moviendo. De vez en cuando, como veis, nos lanza una especie de barreras amarillas y nada, eso lo único que hace es que eh, nada más salir, pues evidentemente nuestra, nuestro cohete. En, nada, mejor dicho, cohete. Nuestro cohete, eh, más que nada por la función que cumple. Nuestro cohete pues va a chocar con ella y va. Y va a generar la explosión y nada, lo único que va a hacer, pues va a hacer en retrasarnos un poco. Evidentemente, el objetivo es tratar de destrozar las naves, digamos, interiores, las naves grandes interiores. De todas formas, como acabáis de ver, si pasa un tiempo y no lo conseguimos, igualmente nos acaban por dar la fase por pasada. Pues aquí hay dos formas básicas, evidentemente, como digo, de pasar una fase: eh, por tiempo o de, tratando de destrozar todas las naves enemigas. Ahora cada vez hay más, entonces cada vez va a costar eh, más, evidentemente, pasarlo. Ya digo, el juego es muy, baxi, es muy básico. Ya decimos que está basado en un arcade del 78, 79, 79. Eh, con lo cual eso ya implica de por sí pues una, una simpleza evidente es que tiene que serlo por, por el año de, en el que está basado y además lo que decíamos al principio Hudson Soft 1983 digamos que esa combinación pues también es sintomática de que el juego pues no va a ser la gran complejidad sino que va a ir directamente a, a buscar lo que es la jugabilidad repito, con todos los elementos Típicos del, de los juegos de Hudson Soft: la simpleza, el colorido y el control. El control no es malo, pero el movimiento es un poco eh, a golpes, digamos, podemos decir que es a golpes. Y eso, yo digo, el control no digo que sea malo porque responde, responde bien, pero el movimiento es lo que hace que el control sea más complicadillo, o sea, se te haga un poco más durete. Es decir, no es que tenga un mal control, sino que el movimiento engaña mucho. Engaña, engaña un poco y te tienes que acostumbrar a ¿eh? porque evidentemente no es el típico. O sea, no es el típico, no es un movimiento suave ni nada parecido o, o por lo menos algún frame o algo así de más de, de animación. O... Eh, sobre todo, nuestra plataforma, bueno, pero sobre todo los enemigos contrarios, ya veis cómo van muy de 8 en 8 píxeles en posiciones, pum 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 pum. Pero ya digo, son esos son cuestiones ya de la época y de Hudson Soft en concreto, que era muy dado a estas cosas. El juego se distribuía en cassette. Además, al principio, como siempre, os he puesto. Bueno, como siempre, siempre que no me olvido, que alguna vez me he olvidado. Pero bueno, o que no tiene el juego, el juego portada, que también puede ser. O no se encuentra, no se ha rescatado la portada. Creo que pronto va a pasar un, con uno eso. Ah, oh, no, no, no. Había portada al final. Sí, al final encontré portada. Bueno, eh, como decía, en cassette y como habéis visto. Al principio, pues venía la portada y en la parte izquierda estaba la portada de Killia Station. Porque venía una cinta donde venía otro juego más también de Hudson. Otro juego así, evidentemente son de la misma época. Y ya digo que era un Hudson era bastante prolífica en, en su etapa inicial. En su etapa inicial del 83-84 vinieron un montón de juegos. No sé, después la cosa no fue tan prolífica. Sobre todo si comparamos, como digo, como el 83-84, ya el 85, ya frena la cosa, el 86, ya viene el de Master Takahashi, este, o sea, el Waterboy versión MSX, digamos, y, y más adelante, pues el Star Soldier, este juego de, de, de naves, y por último, pues el Bomber King que no hemos traído, que además este. El Bomber King, yo creo que lo doy para, para NES, porque a mí me suena de NES de haberlo traído para. O sea, de haberlo visto en. en... Haberlo visto en, en NES. Es una aventura bastante larga. Pero ya digo, la producción, evidentemente, sea menor, era menor. Y seguramente, quizá fue. Fue una compañía que cuando el MSX, digamos, los juegos de MSX iban evolucionando, se quedaron un poco atrás. Y digamos que no pudo coger, no pudo seguir el ritmo de otras compañías y por eso empezó a, digamos, a bajar en popularidad, seguramente. Y esto ya es más bien, ya lo digo, intuición mía, más que, más que certeza. Pero evidentemente, ya en el 85-86 empezaba eh, que si Compile, que si, que si Casio, con o sea, AMI ya ni te cuento, y Hudson empezaba a quedar atrás. No, como el, el 83-84, que era más sencillo, digamos, entre comillas, destacar. Era todo nuevo prácticamente para el MSX, entonces seguramente tuvo un papel más destacado en este 83-84, este, estos inicios del MSX. Así que eh, nada más, espero que se haya resultado entretenido el vídeo, yo me despido, hasta otra.